Hola amigos, soy Claudia García Bedoya, soy historiadora de formación y en la vida me hice terapeuta holística. Estos momentos que nos encontremos, vamos a hablar de los temas que a mí me apasionan y nutren el espíritu. Los iré conociendo, ustedes me irán conociendo y yo iré conociendo cómo es la vida con una cámara al frente. Muy buenas tardes a todos ustedes. Les cuento que ya hace un tiempo entendí cuál es la visión de mí, de la vida que yo tengo sobre el ser humano. El ser humano es un hombre completo en la medida que veamos, atendamos a todas sus partes. El hombre no es solo parte física, sino también es parte mental y espiritual. Tenemos un espíritu. El espíritu siempre es sano. Entonces los invito a que participen en este programa, donde lo primero que vamos a hacer es situarnos. Nos vamos a situar como energía que somos entre dos grandes energías. Tenemos la energía celeste y la energía terrestre. La Madre Tierra nos da todo lo que nos necesitamos para vivir. Nos sostiene y nos entretiene. Nos da el alimento y nos da todo lo que necesitamos para amar y sanar. De la energía celeste, vemos los astros y todas las constelaciones que se forman, la luna y el sol están ahí dándonos todo ese poder. Y también está la gran energía universal que es la que nos atraviesa cuando ya estamos aquí en este plano. Entonces, mi trabajo profesional yo tomo de la Madre Tierra, tomo dos cosas. En la Madre Tierra nosotros tenemos la posibilidad de organizarnos, tenemos nuestro primer clan. Nuestro primer clan es la familia. Y como consteladora familiar egresada que soy, también trabajo con las constelaciones y les sugiero hacer un trabajito ahora con ustedes. Ustedes pueden estar de pie, respirar tranquilamente. Y lo que vamos a hacer es honrar a nuestros padres. Porque para poder seguir caminando en la vida, tenemos que tener a nuestros padres con nosotros. Aunque no los conozcamos, aunque no hayan estado, aunque se hayan ido, tenemos una energía paterna y una energía materna que tenemos que honrar para estar en paz y para poder fluir en la vida. Entonces, estén ustedes de pie, respirando con los ojos cerrados y van a imaginar que tenemos a papá y a mamá al frente. Ya no es el momento de los fastidios, de regañar, de quejarse. Es el momento de simplemente respirar su fuerza de ellos. Cierren los ojos y tranquilamente imagínenselos al frente. Si no lo conocieron, ahí está la energía paterna, la energía materna, están ahí. Y en la medida que vamos respirando, vamos incorporando esa energía en nosotros. Y así construimos nuestro papá y nuestra mamá interna. Y los tenemos al frente y respiramos y hacemos una veña. Nos agachamos humildemente, nos agachamos, porque ellos nos dieron la vida. Nos agachamos y agradecemos por todo lo que ellos nos dieron. Incluso si es la vida nos los dieron ellos y no tenemos forma de pagarlo. Entonces les agradecemos y bajamos la cabeza, la espalda, un ratito quédense ahí y agradezcan la vida. Y poco a poco van a ir levantándose, poco a poco, porque van a guardar esa paz dentro del corazón. Y papá y mamá ya no están al frente, papá y mamá ahora están atrás de nosotros.
Nos cogen hombro derecho, hombro izquierdo. Sentimos la presión y la fuerza de ellos. Si quieren, seguimos con los ojos cerrados y sentimos. Y detrás de ellos, podemos voltear incluso, detrás de ellos están todos nuestros antepasados, que lo único que desean es que la vida fluya, es que continuemos nuestro camino. Y esa es la fuerza que ellos nos mandan. Los padres están atrás porque nos dan la fuerza para seguir. Y a veces la vida no es pues sencilla, no es simple, trae dificultades. Pero la gran madre, la madre tierra, nos da lo que necesitamos para sanar, para poder seguir caminando. Existió en la historia del holismo el doctor Bach, que vivía en Inglaterra entre una guerra y la otra, o sea, en 1920 más o menos, y él observaba cómo, tratando de curar a las personas desde su medicina, un remedio no hacía el mismo efecto a la otra. Entonces él decía, tiene que haber algo que se pueda ir personalmente a cada enfermo. Bueno, él mismo se enfermó y le dieron poco tiempo de vida. Entonces él decidió irse al campo inglés. Y en el campo inglés encontró las flores, los famosos florales de Bach, que le silbaban cuando él caminaba. Y él comenzó a hablar con las plantas, con las flores, y de ahí vienen estos remedios, los remedios del doctor Bach. Café esotérico con Pamela Ruiz llega gracias a Aromatienda, esencias y aromas, Instituto de Aromaterapia y Centro de Meditación Parque Holístico. Hola amigos, estábamos hablando de los grandes poderes de la Madre Tierra, que nos da todo para amar y para sanar. Y decíamos del doctor Bach, que nos dio sus grandes florales de Bach. Pero con el pasar del tiempo hemos encontrado muchísimas cosas para sanar que nos da la Madre Tierra. En lo último que yo he incorporado a mi vida han sido las rosas, como sanación con rosas. Ustedes verán en la decoración, las rosas me acompañan ya hace un buen tiempo. Porque como les decía, la vida a veces no es fácil, es difícil y tenemos que ayudarnos. Así como el mago del tarot, nosotros también tenemos nuestras herramientas de poder para salir adelante. Entonces, de la Madre Tierra, en mi trabajo profesional, tomo las constelaciones familiares, nuestro primer clan, y tomo a las rosas, como sanadora con rosas que soy. Y de la gran energía celeste, tomo a la luna. Porque la luna nos enseña que todo tiene un camino y un fluir. Ustedes verán que yo tengo una pasión por sentir la vida como un camino. Porque se trata de eso, de seguir el camino para que fluyamos en la vida. El camino a veces no está hecho, lo hacemos nosotros, y nuestras pisadas representan nuestras experiencias y las experiencias de todos los antepasados que hemos tenido. Entonces, el camino es responsabilidad de cada uno seguirlo. Y también es una forma de ver yo, es que tenemos que desafiarnos. Hay que desafiarse para seguir caminando.
ponerse retos. Y porque el camino está y lo vamos a seguir caminando. Porque este camino puede tener piedras, puede tener desvíos, puede tener precipicios. Pero nosotros somos libres de conseguir la forma de seguirlo transitando. Porque además somos responsables de dejar un mejor camino del que recibimos. Entonces la luna a mí me ayuda en ese sentido. Porque la luna muestra cómo todo puede volver a comenzar, cómo se puede retomar el sentido de la vida. De ahí el nombre de este programa. Siempre se puede retomar, siempre se puede comenzar de nuevo y tener la oportunidad de organizarse. Entonces la luna lo que me permite a mí es organizarme. ¿Por qué? Porque la luna tiene pues un recorrido. Podemos decir que comienza la luna nueva, que no se ve, después viene la luna creciente, ese rayito de luz que se va llenando, después viene la luna que se completa, y después cuando se completa, ¿qué pasa? Comienza a perder la luz. Podemos hasta asustarnos porque se trata de nuestra luz interior, pero no hay que preocuparse porque nos podemos vaciar y podemos escoger unas nuevas semillas para incorporarlas en el ciclo. ¿Y las semillas qué son? Las semillas son nuestros propios proyectos, nuestra propia forma de ver la vida, lo que queremos hacer en la vida. Porque decía un buen señor de los años 40 que la vida es oportunidad de hacer algo grande. Es un desafiarnos ante la vida. Y ustedes van a ir viendo al señor Viktor Frankl, unas imágenes que van a pasar con los pensamientos de este gran e ilustre hombre que sobrevivió a un campo de concentración, a tres campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, porque dijo que le había encontrado sentido a su vida, incluso estando en las peores condiciones humanas. Entonces él dice que se puede conseguir tener sentido hasta en las mayores dificultades. Entonces la luna lo que nos da es la forma de encontrarle un sentido al caminar. Y nosotros nos vamos a situar ahorita en la luna que crece. Cuando me dijeron para organizar el día de hoy, la luna estaba negra, no se veía. Dije, es el momento de sembrar. Entonces sembré ideas que han ido creciendo y se las traigo el día de hoy en la plena luna creciente. Ya en unos 2 o 3 días la luna va a estar grande y nueva y llena. ¿Qué cosa es la luna creciente? La luna creciente surge después de la oscuridad. Que no se ve la luna, esa es la luna nueva. Después de la oscuridad, las semillitas que hemos sembrado comienzan a crecer. Es como ese frijolito que crece. Son nuestros proyectos que queremos poner en la vida. Yo quiero esto. Yo quiero ver crecer esto. Ya no quiero lo otro. No me sirvió el ciclo pasado. Ahora quiero esto. Entonces, con esa tranquilidad y esa firmeza que tiene la luna creciente. ¿Por qué? Porque es la luna de Artemisa. En el mundo de la psicología existen los arquetipos y de la antigüedad más aún. La mitología griega nos ayuda mucho como arquetipo. ¿Quién es Artemisa? Artemisa, su madre, que era diosa, dejó el Olimpo y decidió tener sus hijos fuera. Su madre estaba embarazada de gemelos. La primera que sale es la diosa Artemisa, y como eran diosas ya estaban grandes cuando nació, y ayudó a su madre a que nazca su segundo hijo. Entonces Artemisa es conocida como la diosa que cuida, que ayuda a las mujeres en parto y que cuida de aquello que es chiquito, porque tiene mucha energía Artemisa. Es la doncella, es la joven que todos tenemos dentro. Podemos ser de la edad que seamos, incluso mayores, tenemos una joven dentro, que es la que nos permite
entrar en novedad, aceptar lo diferente. La joven Artemisa es la que coge su arco y dispara. Ella no depende de nadie, ella sabe lo que quiere y dispara su arco porque tiene sus objetivos claros. Esta joven doncella que tenemos todos dentro, tenemos que aprovecharla cuando nos enfrentamos a novedades, por ejemplo, un trabajo nuevo, una mudanza, una dificultad, una enfermedad. Entonces, es esa doncella que nos dice, no, tú puedes. Y en realidad es ese espíritu sano que nos habla y nos dice que a pesar de las dificultades podemos salir adelante. Entonces, la doncella es la luna que crece y de ese rayito de luz se va extendiendo y va aumentando la luz en el firmamento. Ustedes pueden ver la luna que crece y sentir el poder de la joven doncella, de la joven que desea salir adelante, de la joven que sabe lo que quiere y que no depende de varón ninguno para eso. Artemisa solo quería correr por los campos con sus animales y su arco, defender a las mujeres en parto, y ella sabía lo que quería. Esa es la joven Artemisa, que la podemos encontrar en nosotros. En nosotros. Estábamos hablando de Artemisa, la Artemisa que todos tenemos dentro. ¿Cómo es la Artemisa de hoy? Tal vez es una muchacha, una joven, una señora que le encanta ir al campo. Vive en el campo o va al campo continuamente. Esa es la Artemisa de hoy. Y la Artemisa de hoy también sabe que puede conseguir sus objetivos, porque tiene esa fuerza que le han dado sus padres. Pero como en la vida todo puede cambiar o traer dificultades, recordemos que la madre, la gran madre, nos da todo lo que necesitamos. Entonces podemos valernos de las rosas para poder seguir caminando, porque a veces nos paramos, nos detenemos. Y la sanación con rosas te habla que la rosa roja es la rosa de la pasión. Pero no es solo la pasión por el amor, como estamos acostumbrados de regalar a los enamorados. No, la rosa roja es la pasión por la misión que tenemos en la vida. Es la pasión por lo que hacemos. Entonces, la rosa roja nos acompaña en este camino de la Artemisa. Es un camino donde tenemos que ser conscientes que hay que limpiar el terreno, hay que seguir sacando la mala hierba, lo que no deseamos que crezca. Tenemos que arreglar la tierrita, ponerle abono, porque está creciendo lo que nosotros hemos sembrado con mucha ilusión. Entonces, lo que hemos sembrado ha crecido como una chispita de luz, lo hemos visto en la pequeña luna que crece, un rayito de luz. Y estamos contentos porque es nuestro proyecto que está creciendo, que está viendo la luz. Está chiquito, pero hay que seguir dándole
limpiando el terreno y con confianza. Y si necesitamos sanar para seguir andando, tenemos las rosas que nos acompañan. Esa es Artemisa. Y también tenemos otra herramienta. ¿Saben cuál es? Tan simple como el humor. Cuando tenemos el humor bien entendido, que no es ironía, que no es sarcasmo, es humor. La ironía todavía habla de dolor interno, todavía hay que sanar. En cambio, el humor nos permite reírnos de nosotros mismos, reírnos de las circunstancias que nos pasan, distanciarnos un poco para poder ver el panorama. Cuando nos distanciamos de las situaciones, nos damos cuenta, por ahí no voy, voy para allá entonces. No, ya no me sirve esa compañía, tomo otra. El distanciamiento, se llama autodistanciarnos de las situaciones para poder seguir caminando. Caminando, ¿eh? La vida como un camino, siempre será así conmigo. La vida como un camino y la luna nos acompaña y las rosas nos ofrecen ayudarnos a sanar. ¿Cómo trabajan las rosas? Las rosas tienen un campo energético que conversa con el campo energético humano. Las rosas entran al cuerpo físico y al cuerpo mental y espiritual. Hay un diálogo de limpieza de alto nivel energético. Y con las rosas podemos tratar temas. Y en las otras oportunidades voy a entrevistar a mi maestro para que ustedes vean de dónde viene la sanación con rosas y lo efectiva que es y lo dulce que es, porque trabajamos con todos los colores. Entonces, Artemisa es la joven, la muchacha de la rosa roja, porque sabe lo que quiere y tiene pasión en sus objetivos. Y la luna se sigue completándose. Cada 4 o 5 días la luna se va completando, va creciendo. De la luna finita que había, pasa al cuarto creciente. Y ahora ya estamos en vísperas de que se complete la luna. Y cuando se completa, es la luna llena. Es la luna madre. Es la luna amorosa, es la luna de las rosas rosadas, que con su gran aroma nos dicen, nos dan ese abrazo maternal. La luna que se completa es como la luna maternal, es la luna que nos permite presentar nuestros proyectos. ¿Se acuerdan esos proyectos que pusimos como semillita, que fueron creciendo en la luna nueva? De eso estamos hablando. La luna tiene varias formas de ser observada. Tiene una forma particular para las mujeres también. Pero podemos tratarla en otra oportunidad. Ahora estamos hablando de la luna y la psiquis. Y la luna y el camino del ser humano. Porque cuando el sol se oculta, la luna nos ilumina y nos dice, sigue adelante porque todo tiene un proceso y un ritmo. Y es mejor pasar la vida en un proceso y un ritmo y que nuestro caminar sea contundente. Entonces, de la joven Artemisa, con su humor y con su fuerza, con la rosa roja, la luna se completa y viene la luna madre, que es la luna llena. En un par de días será la luna llena y los invito a que la observen. Las invito a que en la luna llena limpien sus cristales, los pongan a que absorban esa poderosa luna. Puede ser con sal gruesa, agüita, y que tomen luz. Ahora les invito a cerrar los ojos y que se sitúen en un sitio mágico para ustedes. Puede ser en la naturaleza,
Puede ser en el techo de un edificio. Pero están bien altos o están en un campo abierto. Cierren sus ojitos y visualicen, imagínense que están en el campo y que están observando para hacia lo alto. Están como buscando algo. Observan, 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 todo con los ojitos cerrados, y de repente ven la luna. Es la luna que ha crecido, que todavía no se completa del todo. Es la luna que nos da paz. Es la luna que nos permite, nos da luz en nuestro camino. Respiren. Y en esta visualización, ustedes están con las rosas. Tienen la rosa roja de Artemisa, la rosa rosada de la luna llena, y tienen la rosa blanca. La rosa blanca ahí nos acompaña para darnos confianza, para decirle a ese niño interior que tenemos dentro que confíe, que todo va a ir bien. Estamos con la luna y con las rosas en el pecho. Y respiramos y cogemos toda esa energía que nos da la Madre Tierra, que nos sostiene, nos entretiene, y la energía celeste. Con toda esa energía universal que nos chorrea como una lluvia encima. Y con esa tranquilidad en el corazón y con las rosas, me despido hasta próximamente. Muchas gracias.